Una pequeña reflexión sobre el federalismo en la España de los siglos XIX y XX. La política contemporánea, la política moderna se ha movido por muchos motivos, pero entre otros se ha movido también y sobre todo por los mitos, es decir, por aquellos argumentos que, además de tener unas semánticas y unos determinados contenidos, eran capaces de mover eso que ahora está tan de moda como son las emociones, en este caso las emociones políticas. Uno de esos grandes mitos, en el caso español, fue aquel que se sintetizaba en el término de la federal. La federal era el mito de la República Federal. Y esto nos trae inmediatamente a un argumento, y es que esta fecha que celebramos hoy, 150 años de aquel acto de 1869 en Eibar y en otros lugares de España, si se dan ustedes cuenta, lugares que operaban como una especie de cabeceras de lo que se identificaba en aquel tiempo como una suerte de regiones históricas, por decirlo de una manera muy genérica, ¿no? Qué sé yo, pues la Corona de Aragón, en nuestro caso el Espacio Vasco-Navarro, en otros casos pues en Galicia y parte de la Cornisa Cantábrica, Andalucía, Murcia, Extremadura, etc. Aquella reunión del 69 nos tiene que evocar dos cuestiones que no tienen por qué ser contradictorias. La primera de ellas es el recordatorio que sirve de ánimo y de impulso y de estímulo para quienes al cabo del tiempo hemos retomado pues aquella antorcha que mantuvieron los hombres y mujeres, aquellos hombres y mujeres del siglo XIX, pero también y sobre todo, y esto es una constancia por parte de historiadores e historiadoras, es una mirada que trate de problematizar de alguna manera el pasado. Y digo esto no por estropearles la mañana, pero simplemente para que nos ubiquemos en la realidad de las cosas. 1869 es un punto de inflexión en el discurso del federalismo español. Y es un discurso de inflexión en tanto que fue quizás el momento en el que más fácil, en el momento en que todo fue posible, y también el momento en que todo empezó a ir hacia atrás, vamos a decirlo así. Entonces haré una exposición que llegará hasta el 69 y volverá luego desde entonces hasta, no hasta nuestros días, pero un poquito después. Importante, antes de 1869, a partir de los años 40, que es cuando se empiezan a hacer las primeras formulaciones del republicanismo en España se elige mayoritariamente la solución o la fórmula federativa o la fórmula federal. Esto no es lo común ni lo corriente. Hay otros países, sin ir más lejos Francia, donde acuden a una formulación unitaria, unitarista, centralista, eso que se ha llamado el jacobinismo francés. En nuestro caso no. En nuestro caso, ese mito que decía de la federal era tremendamente potente por unas razones que inmediatamente les voy a señalar. La primera de ellas porque su semántica contemplaba cuatro apoyaturas muy importantes. Primero era republicana, en segundo lugar era popular, y popular entendido en términos del poder que emana del pueblo, por decirlo así, ¿no? En tercer lugar, democrática, en el sentido de que los sectores políticamente más avanzados, más progresivos, se identificaban precisamente con este precepto federal. Y en cuarto lugar, porque era social, es decir, porque determinado tipo de aspiraciones, expectativas de corte, vamos a decirlo así, igualitarista, también se identificaban en esta formulación federalista. Hay algunos otros argumentos también muy, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, el hecho que visto desde dentro, desde fuera, enganchaba con, digamos, con lo mejor de nuestras tradiciones. Enganchaba con una primera tradición, que era la tradición del juntismo, de las juntas locales. Las juntas locales, desde aquellas de 1808, en la guerra contra el francés, en la guerra de independencia, y en cada uno de los momentos en que los sectores liberales, progresistas, a veces republicanos, se sublevaban en este país, ese juntismo era un juntismo que albergaba o ilustraba este carácter federativo de la organización interna del país. Pero es que, en segundo lugar, tenía otra influencia, en este caso, de orden exterior, y es que los influjos de las diferentes familias o corrientes del socialismo utópico eran también de corte federativo, es decir, furieristas, cavendianos, ensimonianos, su presencia sobre todo en las grandes ciudades españolas, tenían todos una versión o una variante de orden federativo. En tercer lugar, una elección, en el sentido de que nuestros federales apostaban por parecerse a lo que identificaban como algunos de los países más progresados del tiempo, léase en los Estados Unidos, que eran un poco la meca o el faro en ese sentido, Suiza, que es un país que tenía no mucha influencia, pero sí un cierto mimetismo en el caso vasco en concreto, por razones diversas, pero incluso algunos hacían disquisiciones en el sentido que hasta un área monárquica, un ámbito monárquico, pero muy pujante, como era la nueva Alemania, creada en los finales de los 60 y principios de los 70, a pesar, como les digo, de ser
y casi inmediatamente un imperio, también por sus tradiciones históricas albergaba la fórmula federativa. Incluso había una idea que venía ya de las tesis pacifistas de Kant y compañía, y era esta idea de que lo federativo, la federación, era el recurso o la fórmula que podía articular una federación de países, dejémoslo ahí, de países de Europa, que contribuiría extraordinariamente a una Europa unida y una Europa que aseguraría la paz en un momento en que también había conflictos en el marco del continente. De tal suerte que, como les digo, a partir de los años 40, nuestro republicanismo en España, en ese momento, hasta mediados del siglo y hasta 1869, es claramente federalista. Y como es federalista, el gran santón del republicanismo español del siglo XIX es, sin ninguna duda, Francesc Pi i Margall. Y Francesc Pi i Margall, hay que recordar, que es, entre otras cosas, el traductor de un importante pensador federalista que no es otro que el anarquista Pierre-Joseph Proudhon, con su famoso libro El principio federativo, de 1863, donde, interesante, el traslado que hace Pi i Margall de las tesis de Proudhon es unas tesis federalistas que se apoyan en la libertad, eso que se llamaba ese palabra horroroso, el pacto sinalagmático. Es decir, porque quiero, y los individuos o los colectivos, porque quieren, porque son soberanos para resolver, establecen un acuerdo de tal suerte que van articulándose de manera por mutuo acuerdo, de manera federativa. Es una visión, como ven, muy laica, en absoluto trascendente ni trascendental, casi administrativista, y como casi todas las cosas que vienen del anarquismo, con una mirada de la política a veces un poco coja, hay que decirlo, en el sentido de que ese viejo anhelo del anarquismo de pretender la administración de las cosas en lugar del gobierno sobre los hombres y se supone que también sobre las mujeres, bueno, muchas veces ha tenido un cierto aire de idealidad. La cosa es que ahí estamos y esto es lo que nos interesa, ¿no? En la época del sexenio democrático, entre el 68 y el 74, hay que decir que federalismo, república y obrerismo e internacionalismo eran una misma cosa, al punto de que esto servía para bien y para mal. Cuando el liberal Sagasta estableció las normas contra la internacional, establecía que los federales eran sinónimo de internacionalistas, por lo tanto había que perseguir, había que ir contra ellos, ¿no? O por ejemplo, un federalista, en este caso Orense, hablaba de que la federación es el gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Remedando aquello que decía el viejo Lincoln, ¿no? 1869 fue un momento de éxtasis, pero también la experiencia de la Primera República, el cantonalismo como expresión más desaforada y desafortunada de lo que podía ser determinado tipo de formulaciones federales, pues fue realmente negativa, y por lo tanto ahí quedó una referencia muy discutible, al punto de que ese federalismo que hasta entonces había sido ese republicanismo que hasta entonces había sido mayoritariamente federal, progresivamente va a ir tornando y va a derivarse hacia posiciones distintas. ¿Por qué pasan estas cosas? Es importante que señalemos algunas de ellas a uña de caballo. La primera de ellas, muy importante, ¿qué ocurre en el momento en que ya arrancamos con la restauración y nos vamos acercando hacia finales de siglo? Por lo menos dos cosas importantes. La emergencia de dos formaciones, de dos culturas políticas nuevas que le van a restar terreno a esa semántica tan amplia que tenía el federalismo. Uno, la emergencia de los nacionalismos, sobre todo del nacionalismo catalán, muy importante. Nacionalismo catalán que, a diferencia del vasco, tiene un pie, tiene una base de orden federal y que, por lo tanto, su discurso federalista y nacionalista se confunden extraordinariamente. En cualquier caso, en la medida que va a ser un discurso emergente, le va a robar espacio y territorio semántico, como les decía, al federalismo. Y en segundo lugar, y muy importante también, la emergencia de los discursos obreristas, en este caso ya a través de organizaciones, ya sea políticas o sindicales, de corte obrero. Importante, el socialismo marxista en España y en otros lugares, pero sobre todo en España, va a hacer un discurso respecto a lo territorial bastante doctrinario, vamos a decirlo así, no tenemos tiempo de abundar en esto. Por su parte, el socialismo libertario, el anarquismo, va a tener un planteamiento sentidamente, profundamente federalista. Lo que pasa es que no va a tener una preocupación política, o mejor dicho, no va a tener una preocupación sobre cómo organizamos territorialmente un escenario que no es el nuestro, que es el Estado, que por lo tanto es ajeno a nosotros mismos, ¿no? En ese escenario, en el que se corresponde con el final del siglo XIX y principios del XX, nos encontramos con que si 1876
había, en 1869, perdón, había sido el punto culminante de la evocación federal o federalista, por el contrario, 1900 es un punto de claro declive, ¿no? También porque se plantean debates que lo hacen mucho más complejo y que el mito de la federal operaba en la medida en que el mito no encontraba contrarios y era sencillo propagarla. Pero es que ahora sí que vamos a tener debates que nos colocan en una tesitura muy complicada. Primero de los debates, el debate que introducen los nacionalismos. El debate que introducen los nacionalismos es un debate trascendente respecto al concepto de soberanía. Hay que determinar quién es el soberano para. Y esto no era una cuestión que se había planteado aquello de los sinalagmáticos. En los sinalagmáticos, teóricamente, todos somos soberanos. Pero cuando estamos hablando de comunidades territoriales, esto es un debate mucho más serio. ¿Quién era el soberano? ¿España, para en una visión adecuada proceder a una descentralización de su espacio territorial y generar una alianza de federaciones? ¿O por el contrario eran soberanas las, aquellas regiones tradicionales, aquellas regiones históricas y por lo tanto desde esa soberanía es nihilo, iban a constituir la novedad de ese Estado-Nación español federativo en este caso? Bueno, un debate que todavía tenemos en el presente, que es el debate que tenemos en el presente y que la cosa tenía muchas derivaciones que ahora salpican y que supongo que mis otros colegas de mesa apuntarán también. Las fórmulas federales o confederales están ocultando de alguna manera esta cuestión que estoy formulando, etc. Es un debate que nos lleva a una posición más trascendente, menos laica de este asunto de la soberanía, mucho más, no más profundo, sino más complicado de que resolver, porque acentúa más en el aspecto del ser que del estar, y entonces lo complica todo, pero por desgracia lo que tenemos y con estos bueyes hablamos. Primero, ese es el primero. Segundo, voy muy rápido. El asunto de la organización territorial, en la medida en que estos grupos empiezan a acceder al poder, empiezan a darse cuenta que no es tan sencillo. Mientras tú no tienes ninguna posibilidad de hacer, puede ser doctrinario. Besteiro puede formular perfectamente que la solución del Partido Socialista en 1918, en su congreso, es una confederación de federaciones ibéricas, etcétera, etcétera. Ya. Pero cuando llegas a ser presidente de las Cortes, te tienes que inventar algo en 1931 para ver cómo funciona este negocio. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo porque la política es una cosa muy complicada. Besteiro en 1918, Jiménez de Asúa o de los Ríos en 1931 con el invento del Estado integral como la fórmula para dar solución y resolución a los problemas de orden territorial que tenía el país. De manera que ya desde principios del siglo XX, yo creo que lo podemos extender esto hasta el final de la experiencia democrática al terminar la República, tenemos tres situaciones o tres ámbitos que creo que resumen perfectamente de qué estamos hablando aquí y con eso quiero terminar. Primero de ellos, la emergencia de los nacionalismos periféricos, sobre todo Cataluña, en menor medida el País Vasco, que lo que vienen es a cuestionar radicalmente esa tesis naturalista, irenista, muy poco política que Pi y Margall había trasladado de Proudhon y de otros similares en el siglo XIX. Lo hacen tremendamente complejo. Termino ahora mismo. En segundo lugar, tenemos una mayoría de republicanos que ya no es un republicanismo federal, sino que es un republicanismo, en ocasiones se le llama de un federalismo benevolente. Son autonomistas, entendiendo que en el autonomismo cabe todo y que todo va a tener que ver con qué lo concretamos cuando lleguemos al poder. Y además, y muy importante, esa semántica anterior que les había señalado, ahora se transmuta en el siglo XX por una semántica que se articula en torno a ideas como la modernización del país, el progreso, la democracia. Por ejemplo, individuos como Azaña, como Indalecio Prieto, anteponen la propia organización del país, organización territorial del país, al argumento de republicanizar el país, al argumento de que este sea un país moderno. Sí es cierto y muy importante que señalemos, y es que en su aprendizaje político también obra una cuestión que quedará para el futuro. Solamente puede haber democracia en España si hay respeto a las fórmulas del gobierno de sus correspondientes entidades regionales, como las queramos denominar. Y al revés, solamente hay posibilidad para un desarrollo de autogobierno en esas regiones si esto se soporta en una España democrática, en una España constitucional. Y en tercer lugar, tenemos un área que va a tener una emergencia futura, como son los grupos de los partidos de la izquierda, socialistas y comunistas, que sobre todo se van a caracterizar por este doctrinarismo que les señalaba y con su encuentro con la realidad cuando en parcelas diferentes consigan llegar al poder. Después de eso llega lo que ustedes ya conocen, una larga dictadura
que altera por completo las visiones que tenemos al respecto de estas cuestiones, las emborrona extraordinariamente. No tenemos ocasión para hablar de ello, pero yo creo que es un asunto central. Nosotros tenemos una idea mucho más trascendente, mucho más religiosa de lo que es la soberanía, que la que tenían nuestros ancestros del siglo XIX, que tenía una visión tremendamente utilitaria, pragmática, casi administrativa, como les indicaba, ¿no? Pero por eso es importante que seamos conscientes del paso del tiempo y seamos conscientes de que celebramos algo muy importante, esta fecha, pero es una fecha que también nos transmite la herencia de los errores y de los aciertos para que seamos capaces de advertir cómo funciona esto. Cuando estaban haciendo aquel Estado integral con aquellos estatutos de autonomía para Cataluña y en última instancia para el País Vasco, hay una frase que a mí me gusta para terminar esta intervención, que es apoyarse en la innegable realidad de hoy y abrir camino a la posible realidad de mañana. Yo creo que tener los pies puestos, no en la idealización, no en la ingenuidad, sino en las posibilidades concretas, en el lugar y en el tiempo que te ha tocado vivir, que tiene el ideal que estamos formulando aquí, como es el federalismo, es la cosa que es más sensata que podemos hacer por nuestros coetáneos. Muchas gracias y gracias.